este video surge a partir de un taller en vertical que se planteó acá en la facultad. El proyecto consistía en un centro de transferencia, que es como un espacio en el que confluyen varios centros de transporte. Nosotros habíamos planteado, bueno, el tren para más adelante, si llega al terreno donde se nos propone este espacio, que es atrás de la terminal, en la calle San Martín, 12 de septiembre y Bejarano. Entonces, bueno, a partir de esto surge la necesidad de analizar todos los centros, o sea, todos los transportes que confluyen ahí. Por la calle San Martín pasan 7 líneas de colectivo, bueno, el tren, y bueno, la bicisenda que ya existe en ese lugar. A partir de eso, surge esta necesidad de analizar cómo funcionan estos transportes y, bueno, la mejor manera era experimentando. Entonces, bueno, los chicos, uno en auto, el otro en bici y el otro en colectivo, partieron del mismo lugar y nos propusimos un centro, que es el Monumento San Martín, y, bueno, con los cronómetros verificamos quién llegaba primero. La bici llegó primero. Está toda la bicisenda marcada hasta el lugar, así que, bueno, fue muy rápido. El colectivo fue segundo y, por último, el auto, que llegó medianamente rápido, pero estuvo mucho para estacionar. Así que, bueno, esa fue más que nada la experiencia que como experimento estuvo muy bueno. Y, bueno, más que nada fomentar el transporte de uso público.